No, si estuvieran Jessica Alba y Angelina Jolie, yo estaría dentro del coche ahora mismo, también lo digo. Pero ha venido, está Maya Salamanca, que sí. Ha venido a promocionar Fuga de Cerebros, ¿vale? Y ya le he contado que si quieren promocionar sus pelis en este programa, tienen que ser mis esclavos. Es la regla que hay. Ellos hacen lo que les encargo y cuando acaban pueden hablar un poco de su película. Eres un dictador. Bueno, como todos los enanos. Tampoco te creas tú que es novedad. Así que vamos a ver qué tal le va a Maya Salamanca con su primera tarea. Recuerda, Maya, dar cera, pulir cera a Maya Salamanca-san. Dar cera, pulir cera. ¿Eh? Mírala, ahí está. Dar cera, pulir cera. Sí, mírala ahí. ¿Cómo lo llevas? La Maya Salamanca-san. Muy gracioso. Que tengo los brazos reventados ya. Bueno. ¿Que hace cuánto que no limpias el coche? Que yo recuerde nunca lo había limpiado. De todas formas, cuando acabes, pásate por el plató para que te encargue cosas que tengo por aquí. No, ni de coña. Yo por el plató no me paso. Con la loca esa. Que entre ella y sus amigas Pilar y Berta me envían anónimos diciéndome que me van a partir las piernas. Claro, como me ha pasado con Mario Casas en Fuga de Cerebro. Sí. Y tiran anónimos porque sabes que las escribimos nosotras. Elista. Porque son los únicos anónimos que llevan remitente. Sí, sí. Eso es típico de ella. No te olvides de mirar la presión de los neumáticos y revisa el parabrisas, ¿eh? Es que eso ya lo he hecho. Bueno. ¿Puedo hablar ahora de la película, por favor? Venga, va, di lo que quieras, va. Te dejo vale, hablar. Venga. Gracias. Nada. Bueno, pues la película se estrena este viernes, 24 de abril, en todos los cines. Es una película cómico, romántica, gamberra, lo vale, vais a pasar... Venga, sí, luego, luego, si quieres seguir hablando, eso ya va luego, venga, no, Ángel, no, 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 cortarle, no me puedo creer que abuses así de los invitados. No, abusar no. La abusona es ella que viene al programa a hablar de la peli y no trae ni bollos ni nada. Pero... no ha traído nada. Fatal todo, fatal. Es ridículo fatal. Tener a una actriz y hacerle lavar el coche. Pero...